Hola a todos, espero que estén bien. Este es Aroma Hombre. Hoy les voy a hablar de esta fragancia que verdaderamente es muy, muy exquisita. Por alguna razón, pues muchas personas le dieron 3 estrellas, otras personas le dieron 4 estrellas y algunas 5 estrellas. Todo depende qué tipo de fragancia a usted le gusta, qué tipo de olor a usted le gusta. Okay. Hoy vamos a hablar de Kenneth Cole Signature, la firma de Kenneth Cole. Okay. Viene una buena botellita, como la pueden ver. Espero que puedan verla, y perdonen, porque no tengo un stand. Pero esto es como, yo diría, madera. Parece madera, pero no sé si verdaderamente sea plástico, pero yo sí creo que es madera. La tapa está muy buena. Es spray. Y como les dije, huele muy rico. Y vamos ahora con las notas. Las notas en esta colonia. Tiene madera. O sea, esta colonia fue. Salió al mercado en el 2005. Su creador fue Frank Bulk. Como les dije, es una colonia muy exquisita. En sus notas está las notas más fuertes son grapefruit, pimiento y cardamom. No sé cómo se dice grapefruit, pero es como la naranja, pero es la que es agria. Las notas que son medianas es water lily. Y en las notas de fondo son especias, papiro, ámbar, patchouli y madera de guayaco. Estas notas son las más a fondo, o sea. Si sabes de fragancia, cuando empiezas a oler una fragancia que te da olor por primera vez, las que vas a oler son la grapefruit, el pimiento y el cardamán. Son las primeras que vas a oler. Y luego más a fondo es la más que dura en el cuerpo, que sería el papiro, sería las especias, el ámbar, el patchouli, la madera de guayaco, entre otras. Esto es una buena colonia. El precio no está mal. Si tienen alguna pregunta de dónde conseguirla, que les puedo decir dónde conseguirla. La botella es muy buena. Esta es 3.4. Es como un color como whisky, como amarillento. Y como les dije, huele riquísimo, es tremenda A mí me colonia. encanta. Yo la uso, o sea, hay colonias que se pueden usar en el verano y hay colonias que se pueden usar en el invierno, pero yo la uso en cualquier momento, la uso para trabajar. Esta Está muy rica. fragancia de Kenneth Cole la pueden usar en el verano, como les dije, o la pueden usar en la primavera. Verdaderamente, yo, como les dije, la uso en el verano, en el invierno, en la primavera. No tengo ningún problema con eso. Pero si quieres usarla o sea, si quieres usarla como va el año y para lo que es, pues entonces tienes que esperar a la primavera para que la puedas usar y para el verano también. Entonces es bastante fuerte, se te queda en el cuerpo, o sea, se te queda en el cuerpo bastante tiempo. Como les dije, hoy quería hablar de Signature by Kenneth Cole, firma por Kenneth Cole. Como les repito, esta salió en el 2005. Si quieres que haga alguna review en otra colonia, por favor, en alguna fragancia, me puedes escribir o puedes dejar tu comentario y yo lo haré. Sería hasta la próxima. Como les dije, yo voy a hacer más, voy a dar más opiniones en fragancias para hombres, exclusivamente para hombres, a menos que haya alguna dama que quiera que yo haga alguna, que dé alguna opinión en un perfume de mujer, pero
un poco más difícil porque a que mi esposa la puede usar y la puede dar la opinión, o sea, es un poco más difícil porque cada persona tiene una química diferente. Eso solamente estoy por ahora, por el momento, haciendo opiniones y reviews, que viene siendo lo mismo, reseñas de colonias para hombres. Si les gustó esta información que les di, se pueden suscribir a mi canal y cualquier cosita me dejan un comentario y yo con gusto le responderé. Pronto voy a tener, tengo ahí como unos 4 o 5 perfumes más que quiero hacer unas opiniones en ellos. So, ya prontito vengo con eso, se me cuidan. No se olviden de suscribirse al canal. Este es Aroma Hombre y hasta la próxima, se cuidan.